En todos los rincones del Ecuador se escucha el mensaje de Luisa González y Andrés Arauz. Este 20 de agosto será el fin de la pesadilla de dolor y miseria que nos llevaron dos gobiernos neoliberales. Miremos. Ya vuelve la vida y la seguridad. Estudiantes de Administración Pública de la Universidad Politécnica del Carchi recibieron este miércoles 5 de julio a Luisa González y Andrés Arauz para conversar sobre los problemas del Ecuador y las soluciones que plantea el binomio de la Revolución Ciudadana. Los candidatos hablaron sobre tres ejes principales: seguridad, trabajo y bienestar, anclando su propuesta también en la problemática de la educación superior. La estudiante Andrea Montenegro mostró su preocupación por el actual momento de la educación superior y recibió la respuesta de Andrés Arauz. Lo que tenemos que retomar el camino que ya dejamos planteado, planificado y que otros jamás osaron en seguir, solo por odio, solo por vanidad, solo por ego. Por su parte, Estefanía Martínez pidió propuestas para fortalecer el sistema de salud, lo que fue respondido por la candidata Luisa González. La salud la vamos a atender una vez más, con visión, con liderazgo y tomando las riendas del sistema de salud. Al final del conversatorio, los jóvenes del norte del país aseguraron su apoyo al binomio de la Revolución Ciudadana con vivas y aplausos. Fue la última actividad del binomio en Tulcán, cuya agenda también estuvo marcada por una caravana que recorrió las principales calles de la urbe, atención a medios de comunicación y un almuerzo con colectivos sociales en el mercado central. ¿Sabes que estábamos mejor? El resurgir de la patria, seguridad, trabajo, bienestar. Luisa González, presidenta, RC5. Nos quedan en el alma, esto no es solamente un regalo que nos hacen. Esto nos toca el alma, porque sé que lo hacen con el corazón, con el esfuerzo de su trabajo diario. Miren, ¿se acuerdan ustedes cuando nos hablaban de libertad? Nos decían, es que necesitamos ser libres. ¿Libres quiénes? Si hoy día somos presa de la delincuencia, del miedo, del terror de salir. Y dicen que la culpa le echan a cualquiera, ¿no? A todos. Pero no se dan cuenta que son unos inútiles en el manejo del Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con todo lo que nosotros construimos durante 10 años para convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica? En Quito, Luz de América, en ese centro de Quito, que era atractivo turístico, que los cambios de guardia traían a cientos de turistas a ver cómo se celebraba ahí una fiesta los días lunes. Y a ustedes eso les reactivaba la economía. Y venían y vendían y se reactivaba el comercio. Lo acabaron. ¿Por qué? Porque eso hacía Correa. ¿Qué pasó con nuestros centros educativos? Dijeron elefantes blancos, déjalos morir. ¿Pero a quién le hicieron daño? A nosotros, a los ciudadanos, a nuestros hijos. Les quitaron el derecho a la educación, el tren. Es apoteósico el recibimiento a Luisa y Andrés en el sur de Quito. Es increíble el sentir de un niño carchense. Su sueño es el de todo un país. Recuperar al Ecuador seguro y próspero que ya tuvimos con Ashley Rafael. Veamos. Me hace ustedes poder expresarle la emoción que me invade.
8 años tengo la satisfacción de haber nacido en la época de Rafael Correa. La época de Rafael Correa. Y yo veía a mi madre cuando prendía la televisión y muy emocionada escuchaba lo que el Rafael Correa hacía por el Ecuador. La historia dice que fue una época hermosa, pero para mí duró muy poco, ya que ya van 6 años en los que el Ecuador ya no es lo mismo, ya que vivimos en desesperanza y en inseguridad. Y por culpa de los gobiernos ausentes, y como dice el refrán, después de la tormenta viene la calma. Y este día estoy muy contento porque el resurgir de la patria está cerca. ¡No! El pueblo ecuatoriano se está levantando como la ave fénix de las cenizas. Y usted, y con usted, Luisa González y Andrés Arauz, harán una patria nueva, una patria hermosa. Y el nuevo Ecuador está aquí, en las calles, en los campos, en las ciudades y en cada corazón de los ecuatorianos. Muchas gracias. Y Andrés Arauz harán una patria nueva, una patria hermosa. Y el nuevo Ecuador está aquí, en las calles, en los campos, en las ciudades y en cada corazón de los ecuatorianos. Muchas gracias. Luisa González y Andrés Arauz, confiamos en ustedes. Desde el Carchi, nuestro respaldo al binomio de la Revolución Ciudadana, dijo el pequeño, y la gente, y la ciudadanía, que en un recibimiento apoteósico entregaba todo porque Andrés y Luisa, y a Luisa y Andrés lleguen para recuperar el país.